Muy buenas. Hoy os presento estas magdalenas de espelta que se hacen de manera muy fácil y muy sencilla, como vais a poder comprobar en el vídeo, que tienen un aspecto formidable. Nos han salido una docena de magdalenas. Se hacen, como ya he dicho, de una manera muy fácil y muy sencilla. Podéis ver en el vídeo cómo se desmolda de igual manera. Y la verdad es que es una receta bien fácil y bien sencilla, y además tiene ese toque de manzana, ese toque de nueces y otros ingredientes que vais a poder ver en el vídeo. Y nada más, tiene un bocado absolutamente extraordinario, muy fácil de comer, y tiene ese regustillo al final, esa mezcla de la manzana y de la nuez. Así que nada más, os invito a hacer esta receta de magdalenas con harina integral de espelta. Para hacer nuestra receta de hoy vamos a poner dos huevos en un bol grande. Tenemos ya uno, vamos a poner el otro. Vamos a batir un poco. Le vamos a incorporar 90 gramos de azúcar moreno. Tenemos 60 gramos de aceite de oliva que vamos a ir incorporando poco a poco mientras batimos. De todas maneras, como ya sabéis, en este canal, en Yo Como Solo, todos los ingredientes figuran debajo del vídeo. Vamos incorporando el aceite. Nuestra preparación, como podéis ver, ha adquirido, gracias al aceite, una consistencia así. Ahora estoy rallando esta manzana que previamente he pelado, como habéis podido ver, y pues la vamos a rallar y la vamos a incorporar a nuestra masa. Tenemos aquí ya la manzana rallada y se la vamos a incorporar a nuestra masa. Por otro lado, tenemos aquí 120 gramos de harina integral de espelta. La vamos a mezclar con 30 gramos de coco rallado. Mezclamos. Vamos a mezclar luego mejor, pero es para que lo veáis. Un poquito de levadura. Y le vamos a agregar una pizca de sal. Lo vamos a mezclar todo y ahora mismo lo incorporamos a la masa. La mezcla de harina, levadura y demás, se lo echamos a nuestra preparación anterior con la manzana y demás, el azúcar, y lo juntamos todo. Bien. Una vez que tenemos incorporados todos los ingredientes de nuestra masa, porque nos falta un ingrediente final que lo vamos a usar a la hora de hornear, que son unas nueces, veremos más adelante. Como decía, una vez que tenemos esta preparación, la vamos a tapar bien y la vamos a tener en la nevera 4 horas como mínimo. Así que enseguida volvemos. Ha pasado ya más de 5 horas, o sea que vamos a empezar a hornear estas magdalenas de espelta. Antes de nada, vamos a picar 50 gramos de nueces, os lo indicaré también en la caja de descripción. 50 gramos de nueces bien picaditas y luego les damos uso. Tenemos ya nuestras nueces picadas, así que es el momento de poner el horno a precalentar. 170 grados, os lo indicaré también, así que no tenéis ningún problema. 170 grados y seguimos. Tengo ya casi todas las cápsulas colocadas. En principio vamos a trabajar con este molde, así que lo que vamos a hacer es verter un poquito de la nuez picada en el fondo, un poquito, porque no sabemos exactamente qué cantidad nos va a salir. Tenemos aquí nuestra preparación para las magdalenas de espelta, así que esto es lo que vamos a usar para rellenar estas cápsulas.
Ahora que tengo relleno las cápsulas, le vamos a poner otro poquito. Un poquito más de las nueces. Un poquito por encima, porque creo que vamos a hacer otra bandeja con cápsulas y demás. Y vamos a hacer en torno a 12 magdalenas. Volvemos a hacer igual que antes. Ponemos la cápsula en el molde, la acondicionamos bien y vamos a hacer exactamente igual, un poquito de nueces en el fondo, teniendo cuidado de reservar mitad y mitad, porque lo vamos a poner también arriba, como en la anterior preparación. Así que con un poquito de cuidado y más o menos repartido, así nos irá bien. Fijaros, lo hacemos muy rápido, ¿vale? Con ayuda de una cuchara y una cucharilla lo podemos hacer muy rápido, repartiendo bien. Vamos a repartir en todas las cápsulas. Luego limpiaremos un poquito los restos que se nos hayan quedado fuera, que hayan manchado. Pero fijaros, es bastante sencillo. La masa se maneja muy bien, la pasta se maneja muy bien. Así que creo que no vais a tener ningún problema. Seguimos. Una vez repartida la masa, le ponemos un poquito de nueces picadas por encima. Repartimos lo más igual posible. La cantidad que no es excesiva, pero que nos va a dar un buen tono en la parte de arriba, en el top de nuestras magdalenas, y también abajo. Ya está, lo vamos a llevar a hornear, como he dicho antes, 170 grados, en torno a unos 25 minutos. Lo vamos viendo. Como podéis ver, tenemos ya las magdalenas suficientemente frías, salen muy bien del molde. Como veis, sale con absoluta facilidad, así que una receta bien fácil y bien sencilla. Las hemos hecho en poco tiempo, como habéis tenido oportunidad de ver, y el resultado es francamente fabuloso. Así que os animo, os invito a hacer estas magdalenas de espelta.